En los Andes del Perú, a diario descubres lugares llenos de cultura y misticismo. A lo largo de mis viajes he vivido muchas aventuras y la siguiente me ha dejado marcado de por vida. Acompáñame en esta aventura en el tradicional Takanakui. Nos dirigimos a los distritos de Pancán y Huertas, en la provincia de Jauja, para ser testigos de una costumbre única en el mundo. Desde las 4 de la mañana, cientos de lugareños y visitantes se vuelcan a las gélidas aguas del río Yacus. Se trata de aguas milagrosas que curan enfermedades. Son las 3 de la mañana. Nuestra aventura se inicia en la ciudad de Huancayo a bordo de un automóvil y antes de que amanezca nos dirigimos a las frías aguas del río Yacus. Luego de un recorrido de más de una hora llegamos al distrito de Pancán. A esta hora de la mañana no se asoma el sol. A lo lejos divisamos unas pequeñas carpas donde los pobladores venden el famoso cañazo, licor a base de hierbas. De todo tipo de hierbas. Nos animamos a comprar el famoso brebaje. Con el primer sorbo sientes que el cuerpo se calienta y listo para todo tipo de aventuras. A lo lejos, a los pies del río Yacus, ya están un grupo de pobladores acompañados del grupo Calpaayu, quienes hacen un ritual antes de dar inicio al festival. Nuestra celebración. Les invito a que formemos un círculo en torno a este espacio, a un espacio sagrado, un espacio de Mama Yaku, un espacio que nos permita, antes de entrar a esta celebración, necesitamos una ritualidad, ¿no? Primero es la ritualidad y luego es la celebración. Así que... Con el sonido agudo del pututo, instrumento andino de ritualidad, se da el inicio al Takanakui. Esta tradición y este sonido te envuelven en la magia de la Mamapacha. Estas tradiciones que observamos son saberes que nos han dejado nuestros antepasados. Sin embargo, aún todavía sobreviven, como se puede apreciar con la presencia del Aya Ankalumi. Luego de pedir permiso del Mamayaku, recibimos las gotas sagradas de parte del sacerdote andino.
¡Sulpan Mamayacu! Ahora vamos a ofrecer flores y coca a nuestro Mayu sagrado, a nuestro río sagrado. ¡Sulpan Mamayacu! Ritual de permiso. Tenemos que, para cualquier actividad, tenemos que iniciar con un permiso, ¿no? Cuando entramos a la casa de un vecino de nuestra familia, siquiera tocamos la puerta y pedimos permiso para entrar, ¿no? Entonces, la misma manera, es el mismo sentido espiritual que tienen las comunidades, que tienen antes de cruzar este río, hacer el acto festivo, necesitamos entonces pedir permiso. Eso es el acto que hicimos en este momento con la comunidad Calpa Ayllu. Un voto de aplauso, hermanos, hermanas, por la sanación. Es algo, se puede decir mágico, pero también el río sana, el río limpia. Es un sentido de sanación, ¿no? Ahora mismo yo ya pisé el río, siento en una energía, no siento frío. Entonces, es maravilloso, es transformador. Nuestros ancestros lo han llamado el ritual del Jucha Micuy. Jucha es la energía densa, el Micuy es el comer esa energía densa o transformarlo en una energía positiva, transformadora, ¿no? Luego del rito Amamayacu, a lo lejos observamos un grupo de pobladores que vienen alegres portando unos cascabeles. Todos ellos, bailando, se dirigen de frente a las aguas gélidas del río Yacus. Este grupo de pobladores son los primeros en cruzar esta agua bendita y milagrosa. Tomado de las manos, entre cánticos y alegría, recorren a pasos acelerados en compañía de amigos y familiares. Este ritual no solo consiste en cruzar el río Yacus, se trata además de la cosmovisión del hombre andino, donde tiene relación con las creencias ancestrales, en la cual la naturaleza está en constante relación con el hombre, pues es un ente purificador. Poco a poco se suman más participantes, una energía distinta nos invade, miramos las personas que comienzan a llegar y me siento feliz de ser parte de esta tradición ancestral. Llega una banda musical para alegrar a los pobladores y bailar al ritmo de la pachaguara, melodía que acompaña toda la fiesta. De la pachaguara hablaremos en otro reportaje.
pesar de la poca visibilidad del curso del río, los pobladores ingresan con mucha fuerza. Solo observamos luces de linternas y celulares que alumbran el recorrido de los participantes. Algunos se caen en el intento de cruzar, pero se levantan y continúan con la fiesta. Aquí todos bailan, juegan y se alegran. Esto es la verdadera fiesta junto al río Yacuz. Luego de cruzar el río, se ubican en una pequeña porción de tierra que se ha formado en el cauce del río, y en esta parte los pobladores bailan y se divierten. Sigue la fiesta y divisamos que interminables grupos de personas cruzan el río bailando, muchos jugando y salpicando las aguas. Asimismo, a lo lejos observamos en el distrito de Huertas la quema de castillones y el incendio de bombardas vistosas. Ya podemos ver los primeros rayos del sol que comienza a alumbrar lentamente. Asimismo, la fiesta está en su mejor momento. Para los asistentes, no importa las gélidas aguas, todos se meten para comprobar su don curativo. También juegan con los que recién ingresan al agua. A esta hora de la mañana es el turno de los jóvenes, que son los protagonistas de esta tradición. Alegres cruzan el río, a la vez juegan con todos los participantes. Costumbre llamado Takanakuy es término quechua que significa golpearse. Es una tradición que tiene lugar al este de la ciudad de Jauja. Aquí, grandes y chicos se mezclan en un frenesí que consiste en cruzar el torrentoso río. Todos los participantes arrojan al agua y bailan provistos de campanas que se repitan al compás de la música ambiental. Para ver esta costumbre andina, miles se concentran en el barrio de Huasquicha, en Pancán, para ser parte de esta festividad. Llegaron no solamente de Jauja, sino de otras partes de la región y el país. La concentración se da en ambas márgenes del torrente, de las partes antagónicas. Las personas se introdujeron al río con la fe de curar o prevenir males. También lo hicieron proyectando valentía
y con el ánimo abierto de contagiar su estado de ánimo jubiloso. La fiesta no solo se vive a los pies del río, también a las orillas, donde la población expande diversos productos, mientras otros bailan al ritmo de una potente banda que alegra a todos los asistentes. Que se trata de un encuentro de amistad entre los distritos de Huertas y Pancán, más que nada los anexos de Santa Ana y Huasquicha. Inicialmente esta fiesta trata de cuando Ramón Castilla libera a los esclavos, porque todos estos lugares eran haciendas. Y cuando se libera, de alegría los pobladores cruzaban, iban y volvían del río de alegría. Para entonces todavía no había esas bandas que ahora existen, ¿no? Pero posteriormente ya se empezó a hacerse con banda de músicos, tanto del anexo de Huasquicha como del anexo de Santana. Casi un 80% de la población asegura que en estas fechas que la gente viene, cruza el río, se cura de sus dolencias, de las enfermedades que hacen. Por eso es que es tan concurrido esta festividad. El poder curativo de estas aguas es muy conocido y por eso miles de personas arriban desde Lima, Selva Central y todo el Valle del Mantaro. El río Yacuz obtiene el amanecer de este día bendiciones atribuidas al señor Agonías de Moyupata. Hay testimonios vivos de muchas personas que se han curado de males como la gota, reumatismo, artritis, nervios y otras enfermedades. Fiesta continúa y el frenesí de los participantes es desbordante. En ambos márgenes del río, toda la población se divierte dentro del río. A esta hora de la mañana, nadie se detiene, todos quieren ingresar al río y recibir sus bendiciones.
banda deja de tocar y con ello termina esta tradición que ha congregado a miles de asistentes de diferentes partes del país que se han dado cita para curarse, alegrarse y otros para compartir con la familia. Nos vemos en otro reportaje. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal y dejarnos tu comentario. Participa y coméntanos tu experiencia en esta bonita tradición. Tinkunan chikama yahtamasikuna, kausachun takanakui.